Muchachos, bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo video de Build Battle y tenemos que construir un... ¿qué? ¿Piggy Bank? ¿Qué es eso? ¡Ah, es un cochinito! No sé si ustedes son de México, o bueno, los países de aquí de... bueno, sobre todo de México, aquí en las ferias, luego regalan de esos cochinitos, muchachos, que son para guardar tus monedas. Creo que es eso. Y si no, pues ni modo. A ver si no me equivoco. Creo que sí. Creo que Piggy... bueno, Piggy es un puerquito y Bank... pues, es un cochinito. Un cochinito, muchachos, pues es un puerquito donde guardas tu... tu dinero, y luego ya después de un tiempo lo rompes y ya pues sacas todos tus ahorros y estás bien contento porque ahorraste mucho dinero. O a lo mejor no ahorraste nada. Eso depende de qué tan ahorrativo eres. Yo en la vida real ahorro mucho dinero. Bueno, la verdad no, lo desperdicio todo. Bueno, la verdad, si ganara dinero en YouTube no se gana muy bien, que digamos, de, bueno, dependiendo qué tanto... qué tanta popularidad tienes, si tienes contratos con otras empresas y eso. Pero lo importante, muchachos, no es tanto eso, sino también... uy, le puedo hacer la colita así como que... ya sé cómo hacerle la colita, ¿eh? A ver, lo importante, les digo, que no es tanto lo del dinero, sino también el esfuerzo que tú le pones y qué tan feliz haces a tu público, ¿no? A ver, esto parece más un mono. Parece más un mono, muchachos. A ver, así... es que le quiero hacer la cola así como retorcida. Yo creo que con esto... así, mira. Uy, o hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Lo que quiero es que quede así como retorcida la colita del puerquito. Así está bien. Así está bien. Y luego le vamos a hacer la cabezota de puerco asqueroso. A ver, así. Luego esto por aquí. Luego esto así. No, no, aquí. Oye, aquí y aquí. Vamos a colocar ahora algo interesante que va a ser la cabezota. Y tengo aquí un pequeño dilema, muchachos, y es que no se me ocurre cómo hacerle la cara. Va a quedar muy grande la cabeza, ¿eh? Uy, 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 tengo un problema. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Hay unas cosas que se les puede colocar aquí, que son las banderas. De color... no, no, no. Bandera de color... ¿qué color le ponemos a ver, azul, rosa, amarillo, rojo, ojos rojos, no, ojos azul. Este, mira. Este le vamos a colocar los ojos así como tristes. A ver, así, mira. Estos... luego esto así. Y luego esto así. Vamos. Así, mira, mira, mira. Eso es, eso es. Y luego necesito otra, pero al revés. Otra, pero como acostada. Que sería rojita. Y, uff, pues ahora mismo no se me viene a la mente cómo hacer la boca. Bueno, igual la boca la puedo cambiar. Así. Y le ponemos lana. Lana con gris o con rojo puede quedar. A ver, vamos a ver cómo queda con gris. Así no me gusta. Y con rojo. Uff. Bueno, no importa. Ahora, aquí viene lo importante, muchachos. Que tiene que ser donde le metes las monedas. A ver. Las monedas, muchachos, tienen que ser de una buena denominación. Vamos a hacer esto así. Y, uy, aquí tengo un pequeño problema. Y es que como no lo hice simétrico, no va a quedar muy bien que digamos, ¿saben? A ver, oye, los puercos no tienen cuello, ¿sí? Ahora que lo pienso, no debería tener cuello. Un puerquito, muchachos. Oye, de hecho puedo hacer esto más gracioso ahora. Así, mira. Así. Y luego la cola así retorcida de puerquito. Ah, está bien la cola, ¿eh? Está bien la cola así toda retorcida. Y de hecho puede ser así. Así, así la cola retorcida, ¿no? Así está bien, como lo había dejado. Ahora, aquí tengo el problema. ¿Cómo hago esto? Igual hago la espalda. Así. Así, y... uf, esto parece una joroba de camello. ¿Cómo resuelvo esto, muchachos? Pues lo voy a... ah, ya sé cómo, ya sé cómo, ya sé cómo. Con alguna placa o con alguna cosa. Mira, mira, mira. Le vamos a colocar alguna cosa. Puede ser esto. Puede ser hilo. Puede ser también gancho de hilo. Vamos a colocarle algo que sea como una tira de algo. A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Algo que haga así como un hoyo. El efecto de un hoyo. Pintura de algo. Pero no encuentro nada. Bueno, ya saben que lo divertido de este modo de juego, más que lo que nosotros construimos, es ver las monstruosidades que hacen los compañeros. Bueno, los del juego. A ver esto así. No me gusta, Pues igual lo hago de esta forma, así, mira. Ahí le metes las monedas y ya está. Y ahora, oro. Vamos a colocar oro aquí. Mira, 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 mira. Así. ¡No, no! ¡Sube! ¡Sube, inútil! Así. Ahí está, mira. Bueno, no quedó tan mal, ¿eh? Está bien. Con eso, me faltaron las orejitas, pero está bien. Bueno. ¿Qué es esto, por favor, señor? ¿Qué demonios es esta monstruosidad?
¿Qué es esto? Pero, ¡ah! ¡Oh, no, no! ¿Por qué salió? Mira un gatito, muchachos. Oye, gatito malvado, me está... ¡Oh, muchas gracias, señor! Me está botando bien este sujeto. Pero mira, oye, este es el más bonito de todos. Y el gato ese es un malvado, ¿eh? Este me gustó. A mí ya no me dio tiempo de hacer las orejas, pero parece como que me copió, ¿eh? Creo que me copió este tipejo. No me gustó el suyo, porque fue una copia del mío. Y además no cambié el suelo. Este de aquí... Oye, este de aquí no me gusta mucho que digamos, ¿eh? Este, muy básico, la verdad. Y aquí, a ver, la verdad, no me termina de convencer del todo. Pero, oye, que se viene la cara, parece. Es un monstruo. Y este de ahí, sus ojos, mírenlo, está bien derrojado. ¿Qué le pasa? Le está doliendo ahí, como, a ver, este de aquí. Este me gustó, fíjate. Y el suelo, por lo menos cambió el suelo, eso está bien. Pero no le puso boca, ni cola. Ah, bueno, la cola sí se la puso, se la cortó. Qué malvado este hombre, ¿eh? Y a ver, ¿esto qué es? Es una nueva especie, muchachos. Es que este tipo me sigue dando risa. Es una tortuga puerco. ¿Y esto qué es? Es un cañón interdimensional. ¿O qué es? Es un portal a otra dimensión, muchachos. Mira, te metes aquí y te lleva a la dimensión del puerco feliz, que es esta. Mira nada más, este de aquí. ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? ¿Qué está haciendo? Es un lápiz escribiendo algo. No lo entiendo muy bien el concepto. Y bueno, las alcancías, muchachos. Esa alcancía, muchachos. Las alcancías no tienen... No tienen este... No tienen puertilla. Nada más mete la moneda y ya está. A ver aquí. Este me gusta porque, mira, es un niño que le está metiendo la moneda a su puerquito. Pero a ver, no te van a caber muchas monedas que digamos, en ese espacio. A ver, señor. Aquí sí te caben un poco. Oye, esta es una exageración. ¿Cómo te va a caber esa monedota? Ni siquiera entra ahí. ¡Pero no entra ahí la moneda! Pero no tiene sentido. ¡Ay, gana este! No está mal. Me gustó el detalle del niño. Vamos a ponerle así para que sea la miniatura de mi video. Pero bueno, unas monstruosidades las que hicieron los otros sujetos. Ya saben que lo divertido siempre es criticar a las cosas que hacen los demás. Y bueno, vamos a por otra. Mucha gente se enoja porque, ay, ¿por qué criticas lo que hacen los otros? Pues porque de eso se trata el juego, para eso. Incluso te dan para votar. Se trata de criticar este juego. ¿Para qué te dan una votación? A ver, tenemos que hacer un reloj de mano, un ticket, casa, esponja o rey. Pues yo creo que... vamos a hacer una casa, a ver qué... Vamos a ver cómo anda la gente con sus habilidades, ¿eh? Una casita no puede... A ver, puede demostrar totalmente las... Voy a hacer una casa básica. A ver, voy a hacer una casa muy, muy básica. Como les digo, este juego se trata de criticar, porque de hecho te dan votaciones. O sea, te dan varias votaciones que le puedes dar desde votación caca, super caca, ok, bien, me gusta, legendario y épico. Entonces te dan esas posibilidades debido a que... A ver, blanco. Vamos a hacer una casa típica. Hormigón blanco, no, esto no está en el juego. Creo que no, ¿verdad? No, esto no está en el juego, esto es de otra versión, creo. A ver, cuarzo. Con cuarzo podría quedar una casa. A ver, terracota. No hay terracota blanca, eso es un problema. A ver, madera. Madera, voy a poner esta madera. Voy a poner esta también. Voy a poner esto así. Y tengo que hacer una, quiero hacer una casa blanca. Así como las típicas casas de las películas, bloques de hierro, no. Voy a hacerla con cuarzo. Igual esto va a quedar demasiado feo, pero quiero que quede bonita, muchachos. Una casa así típica, típica casa. La típica casa con la puertita y así desvanecido el alrededor. Todo. Una casa de ensueño. A ver, puerta. Vamos a colocar una puerta típica, que sería, yo creo que esta, la típica puerta de una casa. Así, mira. Así, y a partir de esto, muchachos, vamos a hacer todo. Así, mira, ahí está. Y luego le vamos a colocar las dos ventanas aquí arriba. Y de hecho voy a hacerle un nivel más para que podamos hacer una ventana aquí. Ahí está. Aquí va a estar una ventana. Sí. Y aquí va a estar otra, mira. Bien, bien, bien. Esto es lo que quiero, muchachos. Esto es lo que quiero. Una casa típica. Una casa común y corriente, como las de las películas. Una casa así totalmente estereotipo, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Ahora, ¿aquí cuánto espacio dejé? No dejé nada. Vamos a colocar así. Es como una carita feliz también, una casa, muchachos. Entonces, fíjate que lo hacen mucho en la industria automovilística. El tema de hacer como rostros agradables. Uy, aquí como que me pasé un poco, ¿no? A ver, ¿cuántos hay aquí? Aquí hay cuatro y aquí hay cuatro. Ok, me pasé uno. No hay problema. Vamos a colocar esto por aquí. Vamos a hacer esto por acá arriba.
Y esto así, esto así. Y ahorita ponemos el techo, que va a ser lo más bonito. El techo ya saben que es, digamos, parte esencial de las casas. Los vidrios, por supuesto, tienen que ser azules. Pero hay que apresurarnos porque parece ser que esto es fácil. Pero simplemente para tapar los huecos me va a llevar un ratito. Así, rápido. Vamos. Vamos, 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 vamos. Y el piso lo de, podría cambiarlo, pero mejor no. Vamos a... Bueno, si nos da tiempo, si nos da tiempo lo hacemos. Pero de primeras hay que tapar todo esto. Así. Vamos. Una casita blanca. Y ya está. Ahora, lo de arriba. Vamos a colocar esto así. Esto de esta manera. Así. Espérate. Esto así. Y luego esto tiene que ir hacia arriba. Vamos. Que se junte, muchachos. Que se junte ahí en la orilla. Aquí ya no me deja construir, pero no hay problema. Ahí estamos. Esto por aquí. Y lo vamos a hacer lo mismo de este lado. La casa de este lado, así. Bien. Esto lo tapamos. Esto me va a quedar medio raro ahí, pero no hay problema, no se preocupe. Vamos, vamos, tenemos un minuto todavía, Tenemos un minuto todavía y nos puede dar tiempo. Tiempo suficiente para terminar nuestro hogar. Yo quisiera estar en Texas. Bueno, es una canción de Bob Esponja eso. A ver, así. Y luego esto por aquí, así. Igual podría subirlo un nivel más. Así, mira, bien. Y luego esto igual. Lo ponemos por aquí. Rápido, 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 rápido. Vamos esto así. De hecho, para ahorrar tiempo, vamos a hacer esto de esta manera. ¿Sí? No sé si queda bien lo último, pero vamos a tapar ahora. Tapamos, 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 tapamos. Y voy a colocar esto. Esto lo quitamos. Y voy ahora azul. Vamos a colocar vidrio azul. Así, vamos. Vamos, 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 vamos. Una casita, muchachos. Una casita hecha y derecha. Y aquí me faltó tapar esto. Vamos. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a tapar todo con cuarzo. Es decir, la parte de adentro de la casa. Para que la gente no pueda pasar, A ver, para que no se puedan meter a mi casa, muchachos. Ahí está. Cerramos la puerta. Ponemos aquí estos cristales. Y vean, es una casa. ¡Ah! ¡Qué bonita, muchachos! Y ahora, valla de madera. Y necesito hueso. Polvo de hueso. Ya con esto, ya con esto. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ahora vamos a colocar así. Esto de esta forma. Rápido, rápido. Tenemos 20 segundos, muchachos. Nos da tiempo, nos da tiempo, nos da tiempo, nos da tiempo. Esto así, rápidamente. Vamos. Rápido, rápido, 15 segundos, 15 segunditos. Así, la casa. Colocamos flores. Rápido, y ahora necesito esto así. Asada. Vamos, rápido. Ahí está. Ahí está mi casa, muchachos. Oye, quedó bonita, Es que aquí realmente es ya cuestión de gustos. A ver qué le gusta a la gente, muchachos. Pero bueno, mi casa por lo menos no quedó tan básica como la de este sujeto. Ya nada más, este tipo vive... Bueno, este vive ahí en armonía con la naturaleza. Y esta casa, como que te está guiñando. Le faltó un ojo, ¿no? Esta no me gustó, esto es una monstruosidad. Horrorosa la casa de este hombre. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Por favor, qué es esta cosa, por favor? Y este... ¡Ah, mira un hombre chocolate! Buenos días, señor, ¿cómo está? Ahí hay un hombre chocolate. Y este pecó de ambicioso. Y mira nada más lo que hizo. Nada más hizo la fachada de la casa. Esto es como, o sea, esto no es una casa. Esto es como nada más la escenografía de una obra de teatro. Y esto de aquí. ¿Qué intentaba hacer aquí esta criatura? Una verdadera monstruosidad lo que intentó hacer aquí este tipo. Y le quedó horrorosa. Pero por favor, muchachos. Ahora mi casa está, se ve muy bien ante todo esto, Por lo menos yo sí la terminé. No como estos tipos. Vean nada más qué bestialidad. ¿Qué monstruosidad es esta, por favor? Vean la mía, por favor. Hermosa, Gatito, no abras la puerta. No abras la puerta, gatito. No abras la puerta. Oye, la mía está buena, No como las monstruosidades que hicieron estos. Se querían meter los monstruos, Vean, vean esta. ¿Qué es esto? Una casa de zanahoria horrorosa, Horrorosa. Obviamente no me van a votar bien de estos tipos. Va a ganar, yo creo, la peor de todas. Pero mira, por lo menos vimos aquí al hombre diamante. Vean nada más la cabeza que tiene. Y a ver quién gana. Espero que voten bien y me den el primer lugar. Porque, a ver, mi casa, a comparación de todas estas, la verdad sí está un poquito mejor, ¿no creen? Y la culpa la tiene ese gato malvado, Es el que le está votando mal a todos. Esto es una nave espacial, la verdad. ¿Qué casa es esta? Les apuesto que va a ganar una totalmente fuera de lugar. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esta bestialidad? Esta no estuvo tan mal, fíjate, como las anteriores. Pero, a ver, ¿quién vive aquí? La casa hongo. Eso es una casa moderna de los pitufos. Y aquí como que les costó un poco, ¿no? Ya sería muy injusto que ganara una casa sin terminar. Que puede ser, esta gente vota lo loco.
Bueno, va a ganar este, yo creo, ¿eh? ¿Qué es esto? Aquí nada más hizo dos hoyos en el suelo. Este tipo es un topo. Vive ahí en el suelo, debajo de la tierra. Y este de aquí... tapó. Y este hizo la misma estrategia que yo, ¿eh? Tapó las ventanas para que no viéramos por dentro, que no hay nada. Tramposo. ¡Ay, gana esta porquería! Pero es la peor esta. Y yo en que... ¡Ah! Novena posición. Esta gente está loca, muchachos. Esta gente está completamente loca. O sea, había mejores, ¿eh? Bueno, no, realmente. Yo me merecí el primer lugar aquí. Aquí la gente votó horrible. Por lo menos esta, este la hizo mejor. Pero bueno, la gente votó totalmente de forma absurda. Una verdadera porquería lo que hicieron ahí. Espero que les haya gustado este video, muchachos. No se olviden de dejar unos buenos me gusta. Me despido, un saludo y eso es todo. Adiós.